Sí, una ocasión especial esta noche donde nos sentimos acompañados y acompañamos a otros candidatos. Es un encuentro del Departamento de las Colonias y los hombres y mujeres de la democracia progresista. ¿Ya se empieza a pensar en una propuesta, digamos, sustentable para nuestra localidad? Sí, ya estamos trabajando, ya nos estamos reuniendo, estamos pensando proyectos y estamos, de alguna manera, estrenando por primera vez un espacio donde reunirnos, donde trabajar, donde poder convocar a todos los que se quieran acercar a trabajar junto a nosotros, a traernos ideas, que de eso se trata, ¿no? El trabajo futuro de un legislador, de trabajar para toda la comunidad y en todos los aspectos que la comunidad la necesita. ¿Podemos decir dónde está este nuevo espacio? Sí, en Islas Malvinas 553. Bien, hablando de los proyectos, ¿cuáles son las demandas más urgentes que ustedes como grupo ven para generar después esos mismos proyectos? Sí, hoy está muy en boga el tema de la inseguridad, que no es exclusivo de nuestra ciudad, que lamentablemente es mal casi generalizado y no es una sensación como se dice desde la nación, es un hecho de la realidad que a quien más a quien menos a todos nos ha tocado padecer ese problema. Hay muchas cuestiones por las cuales uno puede trabajar y también está el tema de vivienda, que siempre es un tema que se toca en campaña, pero que después es como se olvida. Y un tema para trabajar en serio y en profundidad es el parque industrial. Bueno, dos mujeres, ¿no? Ana Copes también hoy estuvo en nuestro medio con algunas palabras. Y es importante esto también, que la visión de la mujer esté representada en lo que es la política. Sí, tal cual Ana y yo, llevamos trabajando en política muchos años. Hemos sido candidatas antes del cupo femenino. Ana ha trabajado ya como legisladora de su ciudad. Y ahora la intención es poder representar a la provincia de Santa Fe, a sus municipios, sus comunas y a toda la ciudadanía en el Congreso de la Nación. Es una gran responsabilidad y que ya que lo más cercano para nosotros va a ser las internas abiertas y obligatorias para diputados nacionales, esta es una gran oportunidad para que la ciudadanía piense su voto. El voto que va a emitir para los candidatos de diputados nacionales es muy, muy importante. Se juega, yo casi te diría, el futuro del país en el resultado de las elecciones a legisladores nacionales. Estas mayorías absolutas que tiene hoy el gobierno nacional permiten que cualquier proyecto que viene del Ejecutivo salga como por un caño aprobado, como por un tubo aprobado, sin mayores discusiones, sin poder los legisladores modificar, cuestionar, mejorar, perfeccionar. Muchos proyectos salen votados. Y eso habla bastante mal de la calidad de la democracia. Bueno, después de esta presentación de lista, ¿podemos mencionar a las personas que te acompañan? Sí, Andrés Perre, Jorge Grosso, son concejales titulares, Andrea Sánchez, Susana Capello, Carlos Cundal son los suplentes.